Saludos, mi gente, y bienvenidos al programa con la información más completa y el mejor entretenimiento en un solo lugar. MechTech Racing. Oye, oficialmente se acabaron las navidades, pero las fiestas siguen aquí en MechTech Racing. Oye, hoy tenemos un programa espectacular y lleno de contenidos, y no solamente de eventos, sino que estuvimos cubriendo auto shows, la fiesta en la calle San Sebastián, el festival de novilla en San Sebastián. Estuvimos también en la San fiesta Sebastián. De Miami. Mira, de Miami. Bueno, ¿qué no hicimos? No, definitivamente que no hicimos en este programa. Y también tenemos un Esto Es Aquí bien especial. Ahora veamos un chin-chin, un poquito, algo de lo que tenemos para hoy. Un programa lleno de fiestas es lo que hay. Y ahora pasamos con el evento Rooftop Meet en Aguadilla. Veamos. MechTech diciendo presente en los mejores eventos. Hoy estamos en el auto show de Going Gold Round 2 desde el pueblo de Aguadilla. Check it out. Lo diferente de este auto show es que se lleva a cabo desde un multipiso y ustedes ni se imaginan la cantidad de carros que hay aquí hoy. Aquí conmigo Tania y Junel, los organizadores del evento. Cuéntame un poquito de lo que estamos viendo aquí esta noche. Bueno, este evento está enfocado específicamente en niño paciente de cáncer. En este caso sería Isaac Alexis. Siempre se escogen niños de que sean de escasos recursos. Muchos tienen para el tratamiento y otros no tienen. El evento, lo que queremos hacer siempre, todos los años, es buscar un niño diferente que podamos ayudar. Y pues reunir lo que nos gusta, los carros, con siendo algo bueno y hacer en realidad un efecto domino, que nos vean aquí gente y gente se motive a hacer cosas buenas. Ustedes ni se imaginan a quién yo me encontré aquí. Mira para acá. Loquito Killer y Oso está por aquí. ¿Cómo están? Saludos, ¿cómo están? ¿Qué hacen por aquí? Pues aquí ya tú sabes, disfrutando el show este. Y cuénteme un poquito de sus carros, ¿qué está pasando con ellos? Bueno, ya el mío llegó a suelo boricua, está en el muelle, esperamos ya lunes o martes tenerlo en los talleres, en las facilidades, pues para buscar lo que estamos buscando, trabajar en ello. Lois, directora de admisiones y promociones de MechTech College, siendo presente aquí, cuéntame qué es lo que hay hoy aquí. Participando de la actividad en Aguadilla Mall, traímos de exhibición el simulador, tenemos unos vehículos aquí exhibiendo. Como siempre, MechTech aportando un granito de arena. Hay muchos autos para escoger para que sea mi favorito, pero hasta ahora este es el que va ganando. Vamos a ver si veo otro. Una de las cosas favoritas de todos los auto shows es que siempre vemos cosas diferentes, así como estas. Bueno, yo quiero saber si allá adentro hay una persona chiquita o grande. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Saludos! Team Marín de dos pingües. Yo creo que este. Don Frappé, Don Maceta, como siempre, diciendo presente en todos los inventos, en todas las cosas de MechTech College. Somos parte de la familia de Loquito Killer. Hemos logrado hacer muchas cosas en conjunto y allí en Don Frappé y Don Maceta siempre a orden. Y esto fue parte de lo ocurrido en el Going Gold Second Edition, aquí en MechTech Eventos. MechTech College tiene una oferta especial solo para ti. Estamos ofreciendo un 10% de descuento en la matrícula de mecánica del automóvil, transmisiones automáticas o reparación y mantenimiento de motoras. Y puedes terminar en tan solo un año de estudio. Llama y oriéntate sobre estas grandes ofertas. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ven y compara nuestras facilidades y equipos. Y claro, únete a tu equipo ganador de MechTech College. Tremendo espectáculo
siempre que sea por una buena causa, vamos a estar ahí. Los buenos somos más. Cuando regresemos de la pausa, venimos con mucho más de... ¡MedTech Racing! MedTech College es la institución número uno con más certificaciones en Estados Unidos de NC3. Y tenemos una oferta para ti. Estudia mecánica del automóvil, transmisiones automáticas o reparación y mantenimiento de motor con un 10% de descuento. Visítanos en Caguas, Bayamón, Vega Baja, Ponce y Mayagüez. Compara nuestras facilidades y equipos, que de seguro quedas encantado. MedTech College, tu equipo ganador. En MedTech College contamos con 4 divisiones para cumplir con todas tus expectativas educativas. La división de manufactura, la división de transporte, la división de salud, la división de estudios continuados. MedTech es la institución número uno en los Estados Unidos con más certificaciones de NC3 y contamos con el apoyo de la industria. Ven, compara nuestras facilidades y equipos. Visítanos en Caguas, Vega Baja, Bayamón, Río Piedras, Ponce y Mayagüez. No lo pienses más, únete a tu equipo ganador de MedTech College. MedTech College cuenta con programas de estudio dirigidos a la manufactura. Ven y estudia electromecánica industrial. Aquí aprendes electricidad, tool and die make, soldadura, PLC, refrigeración y aire acondicionado, robótica, hidráulica, neumática y electrónica. Lo que sueñas, hazlo realidad. Ven y únete a tu equipo ganador de MedTech College. Tiene estudiar en MedTech College. Aquí ofrecemos 3 certificaciones NAPON completamente libre de costo por ser estudiantes, hasta un 40% de descuento en la compra de herramientas NAPON. Además, si estudias un grado asociado, puedes convalidarlo con la universidad tradicional. También contamos con tremendas facilidades. 2 dinos. ¿Qué esperas? Únete al equipo ganador de MedTech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. De regreso al programa con la información más completa y la temporada de voleibol femenino ya empezó. Y Tato, por supuesto, dijo presente en la conferencia de prensa de las Changas de Naranjito para hablarnos de lo que podemos esperar este nuevo año. Bienvenido nuevamente a Mester Sport, conmigo con Tato Hernández. Nos encontramos en el restaurante Amadeo. Óigame, con la conferencia de prensa de las Changas de Naranjito a nivel del voleibol superior nacional. Esto está a punto de comenzar, estamos ante casa llena y tenemos en este equipo capitana nueva, Tatiana Encarnación, y su apoderado, nuestro gran amigo Danilo Buchan. Y me encuentro con el nuevo apoderado, el Danilo Buchan. ¿Qué te dio con ser apoderado de un equipo? Sabemos tu actualidad en lo que son los medios, la comedia, y ahora estás aquí en la rama deportiva. Mira, hice la película dominriqueño y no, porque no. No, la realidad, me encanta el deporte desde hace muchos años y bien, me ofrecieron esta oportunidad. Me llamó el alcalde de Naranjito para reforzar, como quien dice, lo que es la administración y lo que es la promoción de este gran equipo. El segundo año que está en la Changa de Naranjito, vi la oportunidad y me metí de lleno. Tengo mucha familia que tiene Naranjito, me encanta el pueblo y como ustedes bien saben, es la cuna del voleibol. Y estamos comprometidos, no ahora en la conferencia de prensa, estamos comprometidos por toda la temporada. Número uno, para que se llenen las canchas, porque tenemos que apoyar a la jugadora, tenemos que apoyar el deporte. Y número dos, obviamente, para lograr el campeonato. Sabemos que el año pasado pues tuviste el rol de mami, estuviste jugando voleibol, pero ahora estás de capitana aquí con la Changa. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, definitivamente el ambiente en el pueblo de Naranjito, en el equipo de Naranjito, es súper bueno. La mayoría del equipo está renovado, todas las jugadoras prácticamente llegamos nuevas y créeme que todas estamos con mucha emoción por eso mismo, por ese sentir que estamos pues recibiendo del pueblo y del equipo. Estoy aquí con mi pana El Monchito, nuevo dirigente de este equipo. Es una mezcla de un equipo con experiencia, pero también velando la juventud, el desarrollo, porque el proyecto es un proyecto a mediano plazo, es un proyecto a 3-4 años, así que estamos creando una mezcla de jugadoras veteranas con jugadoras jóvenes, para obviamente no solamente tener éxito este año, sino ir construyendo un equipo para años futuros.
Bien, mi gente, esto fue todo lo que estuvo aconteciendo aquí en la conferencia de prensa aquí en Amadeo Restaurant. Óigame, de las changas de Naranjito que vienen bien duro para el voleibol esta temporada, un equipo alto y con experiencia, con su dirigente Ramón Almochito Hernández. Esta no quiere hablar conmigo desde que se recortó el pelo, nada más me enseñó el uniforme, pero ella sabe que como quiera yo la quiero. Juega bien esta temporada, mamita. Dale, que este fue Tato Hernández para Mestre Sports. Mestre College tiene matrícula disponible en todos sus programas técnicos. Ven y especialízate en tecnología en reparación de colisión del automóvil, tecnología en diésel o tecnología en soldadura industrial. Sí, escuchaste bien, en soldadura industrial. Contamos con horarios diurnos y nocturnos. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Dime, ¿qué estás esperando? Ven y únete a tu equipo ganador de MEC Tech College. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar es donde más se goza. No, en Esto es Aquí de esta semana, Andrea se fue a un barco. ¿Pero para dónde? Veamos. Hoy en Esto es Aquí vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a conocer un lugar que te lleva a otro lugar. ¿Y de qué les hablo? Del Caribbean Fantasy en el America Cruise Ferries. Y aquí estoy en la discoteca My Way, donde podemos disfrutar actividades y entretenimiento para todas las edades a partir de las 6 de la tarde. Aquí me encuentro en otra área de recreación y entretenimiento donde podemos disfrutar de música y karaoke. Además de las actividades nocturnas, podemos disfrutar de este bello camarote súper cómodo y con vista al mar. Otra de las maneras para viajar en el America Cruise Ferries es en esta área donde también puedes disfrutar de todas las actividades del barco. Todas las embarcaciones cuentan con un equipo de ingeniero, tanto eléctrico, mecánico y de refrigeración, donde todos y cada uno de ellos cuenta con dos asistentes con grados técnicos. Los asistentes de ingeniería se destacan en el área de electricidad, mecánica, refrigeración y electromecánica. ¿Y dónde puedes estudiar esto? En MEC Tech College. Me dieron acceso al bridge de aquí, del crucero Caribbean Fantasies de la línea America Cruise Ferries. Y me encuentro aquí con el Master Captain, Ioannis Sigala. How are you? Fine, thank you. How does it feel for you being the captain? Well, it's very exciting. I love this job. You are responsible for all the ship, for all the passengers, for all the crew. And it's very... Yes. Can you show me a little bit around here? Yes, of course. Nunca había sido tan fácil, rápido, cómodo y divertido viajar en el Caribbean Fantasy de America Cruise Ferries, y esto es Aquí. Y ese crucero se ve espectacular y divertido, así que yo me apunto. Definitivamente que la mejor manera de viajar a República Dominicana, para que tú lo sepas. Hoy es, mire, cuando regresemos de la pausa venimos con más de MEC Tech Racing. Si te gustan las motoras, MEC Tech College tiene el curso perfecto para ti. Especialízate en reparación y mantenimiento de motoras, donde tendrás la oportunidad de aprender sobre los aspectos de las motoras de la mano de un profesional de la industria, donde trabajarás con las mejores herramientas. Nuestros conocimientos y tu pasión por las motoras harán de esta experiencia educativa una inolvidable. Ven y compara nuestras facilidades y únete a tu equipo ganador de MEC Tech College. Llegó tu momento. Únete a tu equipo ganador de MEC Tech Institute. Estudia mecánica automotriz con inyección computadorizada. Especialízate en mecánica racing o estudia soldadura industrial. Respaldado por la industria, con grandes nombres como NC3 y Snap-on. Además de sobre 30 años educando.
MedTech Institute, tu equipo ganador. En MedTech College contamos con 4 divisiones para cumplir con todas tus expectativas educativas. La división de manufactura, la división de transporte, la división de salud, la división de estudios continuados. MedTech es la institución número 1 en los Estados Unidos con más certificaciones de NC3 y contamos con el apoyo de la industria. Ven, compara nuestras facilidades y equipos. Visítanos en Caguas, Vega Baja, Bayamón, Río Piedras, Ponce y Mayagüez. No lo pienses más, únete a tu equipo ganador de MedTech College. MedTech College es la institución número 1 con más certificaciones en Estados Unidos de NC3 y tenemos una oferta para ti. Estudia mecánica del automóvil, transmisiones automáticas o reparación y mantenimiento de motor con un 10% de descuento. Visítanos en Caguas, Bayamón, Vega Baja, Ponce y Mayagüez. Compara nuestras facilidades y equipos que de seguro quedas encantado. MedTech College, tu equipo ganador. El motivo de las fiestas de la calle San Sebastián es celebrar al santo, que a pesar del peligro, no negó su religión y se mantuvo firme en su fe. En el presente, la idea principal es pasarla bien, pero siempre debemos recordar el motivo real de estas fiestas, ya que la fe en una creencia muestra la valentía que puede causar en una persona, y así, eso es lo que debemos conmemorar. Ahora pasemos con Jackie, que estuvo allí. Oye, MedTech Evento, llegamos hasta la fiesta de la calle San Sebastián, donde miles de puertorriqueños dicen presentes para vivir la cultura, la buena música y la comida típica de Puerto Rico. ¿Qué pasó aquí? Tripas te dicen, hello, estoy aquí. Pues precisamente llegamos al área de los Monchi. Mira que hay arepas, que hay pizza, hay hot dog, de todo. Porque por supuesto en una buena fiesta siempre tiene que haber comida. Vamos a ver cómo es que hacen. Me dicen que las arepas y que arepas de maíz. Chequeale esto, ven acá. Esto huele bien, pinta bien, pero oye, qué rico, arepas de maíz. Qué cosa rica. Y esto parece que está rapidito. De la calle es precisamente esta, donde se encuentran las artesanías, los dulces típicos, la camisa oficial de las fiestas de la calle, eso y mucho más. Los mejores eventos de Puerto Rico, así que aquí están las chicas, las promotoras, que les va a estar llevando la información primordial para que usted sea parte del equipo ganador. Definitivamente las fiestas de la calle San Sebastián, una de las más esperadas por los puertorriqueños, donde se reúnen la familia, las amistades, para pasarla espectacular. Ahora continuamos con mucho más de MedTech Racing. MedTech Institute tiene matrícula abierta para las clases que comienzan, escuchen bien, el 22 de febrero, en horarios diurnos y nocturnos. Así que si estás en Orlando, ahora es el momento. Aquí puedes especializarte en soldadura industrial, mecánica con fuel injection, mecánica diésel o nuestro Master Mecánica Racing. Ven y compara nuestras facilidades, que de seguro quedarás encantado o encantada. Para más información, visita nuestra página web o llama al 407-888-1111. Hoy en MedTech Evento nos encontramos desde el pueblo de San Sebastián en el tradicional festival de la novilla.
completamente familiar y tradicional. ¿Qué representa la novilla? Para mí la novilla es la cultura puertorriqueña en estos 40 años, llevando la alegría, lo que es la cultura de aquí de Puerto Rico. Aquí hoy. ¿Qué significa para ti esta fiesta, este festival? Bueno, este festival, igual que el festival que se hace en la calle San Sebastián, es el festival más grande del mundo entero y donde viene gente de todos los países a disfrutar de este festival, igual que el de la San Sebastián de San Juan. La primera vez que se celebró el Festival de la Novilla fue en el año 1977 y su propósito era representar la vida del puertorriqueño a través de carrozas. Aquí podemos ver algunas donde vemos el jíbaro, la dama, el gallo, los pasteles y por supuesto la novilla, que en sus principios se les regalaba a la familia más pobre que vivía en San Sebastián. En estos momentos se rifa a una familia. Pasadas costumbres puertorriqueñas para darlas a conocer a las nuevas generaciones, lo importante de esto, Pablo, es que la festividad de la novilla sirve de medio para dar una beca. Importante. Y esto, seguro, y estos donativos obtenidos de la rifa de lo que es la novilla, se destinan a estas mujeres de escasos recursos de San Sebastián para que ellas logren completar sus estudios vocacionales o grados asociados. Siempre que sea por educación, es una excelente iniciativa. La educación debe ir primero que todo porque son las cosas que hacen crecer un país. Y en Puerto Rico lo necesitamos más que nunca. Uy, es. Y mire, cuando regresemos de la pausa, venimos con más de MacTech Racing. Voy subiendo, voy bajando, ¡come! Voy para una experiencia única. Body Evolution del Dr. Ricardo Guerrero. Un fin de semana para dedicárselo a tu cuerpo, mente y salud, donde estarás directamente con el Dr. Ricardo Guerrero y su equipo de expertos e entrenadores, nutricionistas, doctores y staff motivacional. Esto se llevará a cabo el 30 de abril y 1 de mayo. Body Evolution por el Dr. Ricardo Guerrero. En la División de Salud de MedTech College, con sus grados asociados en asistente dental, con funciones expandidas y enfermería, te ofrecemos un amplio plan académico y práctico. Contamos con un equipo multidisciplinario de salud líder en la preparación de estos grados asociados en nuestra División de Salud de MedTech College. Somos teoría y práctica, la fórmula del éxito. Miden ahora en la segunda ronda de Burnout Kings en una interesante competencia entre carros de tracción delantera japonés contra, mira, los americanos. Chequean. Ustedes en el segmento ven dos autos y dos personas, pero no es así, porque detrás de cámara hay esto. ¿What? Hablando claro, uno de los autos favoritos míos cuando era más chamaquito era uno de estos, un MX3. El mismo es 2.5 litros del 93. ¿Cómo?
para que usted vea cómo nosotros cuidamos a nuestra gente. Le trajimos refrigerio, pero cada cual se paga lo de él. Nuestro segundo contrincante de hoy es una Dodge Caliber 2008 SRT4. ¿Cómo? Cuatro gomas, dos van a chillar. Así mismito, papá. ¿Sumaste o restaste? No sé. Ya ellos chillaron goma, ahora te toca a ti. ¿Cuál de los dos fue tu favorito y cuál de los dos se convierte en Burnout King? What? Muy buenos esos dos carros de esta semana chillando goma. Así que me gusta. Oye, la próxima semana concluimos esta emocionante ronda para ver quiénes pasan a la gran final, donde ustedes van a estar invitados a que los vean en vivo allí chillando goma. A ver, María, yo sé que muchos van a decir presente. Los invitamos a que vuelvan a ver este programa y todos los anteriores en nuestra página oficial en mtcpr.tv o en YouTube. En YouTube. Oye, los esperamos la semana que viene, donde traemos mucha más diversión de sus segmentos favoritos. Recuerden que este es el programa con la información más completa. El mejor entretenimiento. Un solo lugar. Mectech Racing.